Siento que tu matrimonio con Ned Stark no saliera bien. Hacíais buena pareja. Me alegra hacer algo que te haga feliz. Sin una mano todo se deshará en pedazos. Supongo que ahora dirás que le dé el puesto a tu hermano Jamie. No, no es lo bastante serio. Se lo reconozco a Ned Stark. Él es muy serio. ¿Valía la pena perderlo de ese modo? No lo sé. Pero sí sé esto. Si la chica Targaryen convence a su marido, el señor de los caballos, para que nos invada, y si la horda Dothraki cruza el mar angosto, no podremos detenerlos. Los Dothrakis no navegan, hasta los niños lo saben. No tienen disciplina, no tienen armaduras, no tienen armas de asedio. Menudo truco sabes hacer. Mueves los labios y sale la voz de tu padre. Mi padre se equivoca. Supongamos que Viserys Targaryen desembarca con 40.000 Dothrakis gritones tras él. Nos refugiamos en nuestros castillos, lo más sabio, porque solo un tonto se enfrentaría a los Dothrakis en campo abierto. Nos dejan en nuestros castillos. Van de pueblo en pueblo quemando y saqueando, matando a todos los hombres que no pueden esconderse tras un muro de piedra, robando las cosechas y el ganado, esclavizando a las mujeres y a los niños. ¿Cuánto tiempo respalda el pueblo de los Siete Reinos a su rey ausente? Su rey cobarde que se oculta tras altos muros. ¿Cuándo decide el pueblo que Viserys Targaryen es el monarca legítimo? Somos más. ¿Qué número es más alto? ¿Cinco o uno? Cinco. Cinco. Uno. Un ejército, un auténtico ejército unido tras un caudillo con un propósito. Nuestro propósito murió con el Rey Loco. Ahora tenemos tantos ejércitos como hombres con oro en sus bolsas. Y cada uno quiere algo diferente. Tu padre quiere poseer el mundo. Ned Stark quiere huir y enterrar la cabeza en la nieve. ¿Qué quieres tú? No hay una auténtica lucha desde hace 9 años. Los puñalados por la espalda no te preparan para un combate auténtico, y eso es lo que es el reino ahora. Traiciones, conjuras, lameculos y avaricia. A veces no sé qué es lo que lo mantiene unido. Nuestro matrimonio. Y aquí estamos sentados, 17 años después, manteniéndolo unido. ¿Nunca te hartas? A diario.